Sobrevolamos el territorio desértico de Almería, probablemente el más árido de Europa. A primera vista parece un paisaje estéril, sin vida. Nada más lejos. En el desierto habita una multitud de especies de flora y fauna, perfectamente adaptadas para soportar sus duras condiciones ambientales. Este paisaje no solo es biológicamente rico y diverso, es además uno de los de mayor valor ecológico de todo el continente europeo. En su extremo oriental, oculto bajo este en apariencia yermo y árido paisaje, se esconde una de las bellezas naturales más impresionantes de Andalucía. Un mundo subterráneo, labrado por la acción del agua de lluvia sobre una roca de yeso a lo largo de cientos de miles de años. Es el karst en yesos de Sorbas, protegido por el Parlamento andaluz mediante ley como paraje natural. Ocupa una extensión total de 2.375 hectáreas, pertenecientes íntegramente al municipio de Sorbas. Pero esta maravilla subterránea no es la única que nos oculta el paraje. Hacia el valle, en el cauce del río Aguas, los manantiales de los molinos generan un ambiente húmedo donde plantas y fauna acuática conviven rodeadas de extremadas condiciones de aridez. Un verdadero oasis. Un paraje natural, en suma, rico en contrastes, diverso, en el que os proponemos adentrarnos para conocerlo un poco mejor. Nada a primera vista indica que este paraje esconde uno de los karst en yesos más importantes del mundo. El yeso de Sorbas se depositó en un cálido mar cuando el Mediterráneo, hace unos 6 millones de años, se extendía por este hoy árido territorio. La retirada definitiva del mar hasta la posición de la línea de costa actual, ocurrida hace 2 millones de años, dejó expuesto a la erosión un espesor de yeso de más de 100 metros. En el paisaje exterior se definen dos grandes unidades. La planicie superior, modelada sobre la dura roca de yeso, y el valle del río Aguas, labrado sobre blandas arcillas y margas. El tránsito se realiza a través de una escarpada cornisa. Los primeros rasgos reveladores del karst pueden percibirse observando la planicie con atención. Son curiosas formas originadas por disolución del yeso superficial. Los lapiaces, por ejemplo, pequeños canales y surcos provocados por el deslizamiento lento y continuado del agua sobre la roca. Los hay de muy diferentes tamaños, desde grandes crestas hasta formas milimétricas. Otros elementos muy peculiares, y en este caso exclusivos de Sorbas, son los túmulos. Al humedecerse, las capas superficiales de yeso aumentan de volumen y se elevan, generando estructuras abombadas. Sin embargo, las formas superficiales de disolución que más llamarán nuestra atención son una multitud de pequeñas depresiones circulares que salpican profusamente la planicie. La extraordinaria dimensión del fenómeno es solo observable a vista de pájaro. Son las dolinas, las ventanas del karst. En el karst de Sorbas pueden contabilizarse más de 1.000, con tamaños que oscilan desde 1 a cientos de metros de diámetro. Las dolinas conectan con el interior mediante un pozo o sumidero que da paso a las galerías subterráneas de recorridos kilométricos.
A través de ellas el agua de lluvia se canaliza hacia el interior del karst. Así comienza la disolución subterránea del yeso. El paisaje es extremadamente árido. Una de las zonas en las que menos llueve de Europa, apenas 250 litros al año. Las precipitaciones se producen concentradas por lo general en fuertes tormentas. Cuando esto sucede, los lapiaces distribuyen el agua hacia las dolinas. Apenas hay circulación superficial. Los sumideros recogen y canalizan la lluvia hacia el interior. En las galerías, el agua comienza a discurrir pausadamente hasta los niveles más bajos, permanentemente inundados, buscando una salida natural, las surgencias. El paso continuado del agua durante cientos, miles de años, ha disuelto la roca de yeso formando una compleja red kilométrica de conductos y galerías superpuestos hasta en 7 niveles, y comunicados en su mayor parte. Las salas se forman a partir de las galerías por disolución y desplome de bloques de las paredes y techos. A la vez que el agua disuelve y desarrolla los principales conductos de circulación, impregna toda la roca de yeso, comenzando un lento recorrido entre cristales y fisuras casi microscópicos. Un proceso de disolución que ha generado una de las maravillas naturales más espectaculares de Andalucía, uno de los karst en yesos más importantes del mundo por su dimensión, valor y belleza. A través de visitas organizadas guiadas por expertos espeleólogos y seleccionando a nuestro propio criterio la dificultad y duración del trayecto a realizar, podemos acceder al karst subterráneo por cualquiera de las más de 1000 dolinas existentes en superficie. En un fascinante recorrido, observaremos cómo el agua, a medida que disuelve la roca, se satura en yeso y lo precipita en innumerables formas caprichosas. Son las cristalizaciones, la parte más vistosa y colorista del universo subterráneo.
El karst funciona como una gran esponja. Almacena el agua de lluvia infiltrada y la transmite hacia las galerías inferiores buscando ser evacuada al valle por manantiales. La principal surgencia se sitúa en el cañón de los molinos del río Aguas. Hasta este punto el río permanece seco, conservando una típica morfología de rambla. En el cañón, entre el caos de bloques, se produce una descarga constante de agua que alimenta el valle y da origen a un humedal de gran valor ecológico. El mundo vivo del karst comparte este contraste de medios, la aridez extrema de la estepa y la frondosidad del humedal. Retamares, tomillares y espartales dominan en la árida planicie de yeso y en las secas laderas del valle. Un monótono paisaje que con la llegada de la primavera estalla de vida y color. En esta estación, los matorrales del yeso nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de auténticas joyas botánicas, prácticamente exclusivas de este paraje, como la espuelilla, planta anual de vida muy fugaz, que para asegurarse la polinización despliega unas enormes flores en relación con el tamaño de su parte vegetativa. Solo durante unos pocos días al año es posible apreciar la belleza del efímero Narciso de Sorbas, planta endémica o exclusiva de este afloramiento y en peligro de extinción. También bellos, vulnerables y restringidos a este territorio son el romerillo de Turre y la jarilla de Sorbas, cuyas preciosas flores amarillas tapizan los matorrales de la estepa con la llegada cálida de los primeros días primaverales. Otras especies raras posibles de apreciar en el karst de Sorbas son la espectacular hierba pincel y la botonera. La presencia próxima de ambientes tan diferentes favorece también la diversidad animal. El clima mediterráneo árido y el ralo paisaje vegetal de tomillares y espartales constituyen el hábitat idóneo para una de las especies más emblemáticas del sureste peninsular que habita en este paraje, la tortuga mora. Esta especie se encuentra en alarmante peligro de extinción. Sus últimas poblaciones se restringen a enclaves de Almería y Murcia. Uno de ellos, el karst en yesos de Sorbas. Otro simpático e ilustre habitante de la estepa del paraje es el erizo moruno, especie cuyas poblaciones también se encuentran en clara regresión. Con ellos conviven mamíferos de gran tamaño, como el jabalí, y depredadores cada vez más escasos, como el zorro, el tejón, la comadreja y la jineta, que encuentran refugio seguro entre los huecos de los grandes bloques de yeso bajo la cornisa. Los cantiles rocosos y los taludes son ambientes que ofrecen refugio ideal a aves rapaces como el búho real, el cernícalo y el águila perdicera, principal predador que sobrevuela los cielos del paraje. El mundo silencioso y seguro de las cuevas del karst da cobijo y refugio a otro tipo de mamíferos, en este caso voladores, los murciélagos. A pesar de su leyenda negra, son absolutamente inofensivos y extraordinariamente beneficiosos para los humanos. Junto a la árida estepa en el cañón del río Aguas, la presencia constante de agua rompe la dureza y monotonía del paisaje vegetal circundante, propiciando el desarrollo de densas y exuberantes comunidades acuáticas.
donde las aguas discurren lentamente o se remansan, crecen formaciones permanentes de aneas y carriceras. Bordeándolas, se desarrollan densas comunidades de cañaveras. Adelfas y tarajes componen la vegetación en galería propia de las márgenes del río, junto a rodales de álamos blancos. El humedal del río Aguas ofrece un hábitat faunístico muy diferente, pero no menos diverso. Desde moluscos de agua dulce a una variada fauna de insectos acuáticos, proporcionan alimento a una nutrida comunidad de aves como carriceros, ruiseñores, el mirlo acuático e incluso la polla de agua. Una fauna asombrosamente exótica para un territorio desértico. En los remansos permanentes de agua, bajo el seguro cobijo que ofrecen los bloques desplomados de yeso, conviven la culebra de agua, la rana común y un predador acuático, el galápago leproso. Un mundo biológico también diverso que acrecienta el valor natural de este espacio. El paraje está casi despoblado. Solo la barriada de los Molinos, ubicada en un enclave de singular belleza a la salida del cañón, y la de los Perales en el valle, permanecen aún habitadas. Su escasa población trabaja la tradicional huerta mediterránea en los reducidos suelos fértiles del río. Esta limitada agricultura de regadío, junto con una cierta ganadería extensiva y algunos aprovechamientos apícolas, son las únicas actividades económicas tradicionales que se desarrollan en el ámbito del karst. En sus límites, en frágil equilibrio, conviven explotaciones del yeso. Sobre los áridos suelos de la planicie se ha cultivado el almendro, olivo y cereal de secano, probablemente desde el Neolítico, hace unos 4.500 años, momento en el que el hombre habitó ya las cuevas de Sorbas. Esta actividad agrícola, hoy prácticamente abandonada, ha dejado una marcada huella en el paisaje superficial del paraje. Cortijadas de singular belleza, como el marchalico de las viñicas, son testigos impasibles del paso del tiempo. La existencia de agua en el valle posibilitó históricamente otros aprovechamientos. Los Molinos del río Aguas toma su nombre de la existencia de unos antiguos molinos hidráulicos en el fondo del cañón, utilizados para moler las producciones de oliva y cereal de la comarca. Sus edificaciones se hallan tan perfectamente integradas con el medio que apenas se perciben. Los árabes, expertos ingenieros hidráulicos, mejoraron la captación de los manantiales con la apertura de galerías excavadas en la roca de yeso. Se prolongaban con un sistema de acequias o cimbras que conducían el agua hasta el molino, accionado por la energía de la corriente de agua. Aún hoy, este viejo sistema de acequias se utiliza para regar las huertas del río. El pueblo de Sorbas se sitúa a 2 kilómetros escasos del paraje. Se construye sobre una pequeña planicie recortada por el barranco actual del propio río Aguas y un antiguo meandro abandonado. La adaptación a esta particular orografía hace que una de sus más peculiares características sean las casas colgadas sobre el barranco. Su estructura urbana es típicamente árabe, con un entramado de cuestas y callejones blancos. La tradición artesanal de Sorbas ha perdurado durante siglos. En el barrio de la Alfarería perviven aún hornos árabes de leña, en los que se trabaja el barro de la arcilla modelando una cerámica muy preciada por su gran calidad.
En la actualidad, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Sorbas están haciendo un esfuerzo para dotar al paraje de una adecuada infraestructura de uso público. La adecuación de una red de miradores y de senderos señalizados permite ofrecer un acercamiento a los valores naturales de este espacio. El Aula Museo de Geología de la Cuenca de Sorbas, ubicado en la barriada de Cariatiz, y este mismo centro forman parte del equipamiento didáctico que trata de ayudar a comprender y apreciar un espacio de gran belleza y valor. Acércate a conocerlo. Visita las cuevas, pero hazte acompañar por guías especializados. Las cavidades conforman un universo tan espectacular como peligroso si no estás familiarizado con él. Las formas cristalinas son extremadamente frágiles. Solo con tocarlas podrías destruir algo que la naturaleza ha tardado en formar cientos de miles de años. Cuídalas, son irreemplazables. Es responsabilidad de todos transmitir intacta a las nuevas generaciones esta maravilla que la naturaleza nos ha regalado. Disfrútala y ayúdanos a conseguirlo. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.